Hola gente linda de Show On, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa número 535. Hoy programa lleno de estrellas porque estuvimos en exclusiva con Hernán Piquín, con el señor Víctor Laplace y por supuesto tenemos muchísimas sorpresas más. Quédense con nosotros porque en este 2011 Show On marca la diferencia. Si estás pensando en la belleza y en el cuidado de tu piel, entonces vos estás pensando en Elementos Esenciales, el lugar en donde vas a encontrar todos los implementos necesarios para sentirte cuidada por dentro y por fuera. Así como yo, que elegí este Body Splash de la línea Alegría para mi cuidado personal. Elementos Esenciales lo encontrás en Crisóstomo Álvarez 603, Crisóstomo, esquina Buenos Aires. Nosotros arrancamos con todo el Show On del día de hoy y esta vez es el marco de la muestra argentina de punta a punta en una nota en exclusiva con el señor Víctor Laplace. I'm trying to find the words to describe this girl. Gente, yo voy en el marco de esta puesta argentina de punta a punta. Tengo el placer y el honor de estar con un gran actor argentino, el señor Víctor Laplace. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy contento de estar acá, sí, muy bien. Bueno, esta vez trayendo un documental. Sí, este es un trabajo que hice hace varios años, cuando se cumplieron los 30 años de la muerte del monseñor Angelelli, que era un cura tercermundista que falleció, que lo mataron en el año, en 1976. Y me pareció que era importante tratar de investigar un poco qué es lo que había pasado con este hombre, que era un hombre muy interesante, muy, muy cerca de la gente, muy cerca del pueblo. Entonces él hace un montón de cosas en La Rioja, en Chamical, donde él trabajaba, y lo empiezan a perseguir seriamente y lo asesinan. Mucha gente dijo que era un accidente, pero yo lo que quiero demostrar, y además lo grafico y profundizo esa imagen en el documental, es que fue un atentado, digamos, ¿no? También hubo monjas que fueron asesinadas, y la verdad que estoy muy, muy contento de presentarlo hoy en Tucumán. Vos siempre tenés personajes muy ligados socialmente, con una importancia social y un compromiso social muy importante, ¿no? Digo, ¿esa es una condición para que vos aceptes un proyecto? No sé si es una condición, pero lo que sí sé es que desde que yo empecé a ser realizador de cine, digamos, yo hice como 80 películas como actor, pero cuando en el 99 empecé a dirigir cine, lo que sí me pasaba y lo que me pasa es que yo quería contar cosas, historias que tuvieran que ver con la Argentina, con historias de Argentina. Un poco como mirar las piedras preciosas que tenemos acá en vez de mirar el afuera. Nosotros hemos mirado mucho a Estados Unidos y a Europa y acá nos pasan cosas muy extraordinarias, muy dolorosas, pero son las cosas que a mí me interesan contar para el pueblo argentino. Nosotros nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir con regalo, ¿eh? Porque la gente de Elementos Esenciales te ha traído un regalito para vos, así que bueno, esperamos que te guste. ¿Pero qué es esto? Beauty Kit. Sandía y melón, qué bueno. Me encantan las dos, la sandía y el melón, dice que son muy buenos. Perfecto, bueno, Víctor, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí en Show One. Muchas gracias a ustedes, gracias. Oh, yeah, no.
Apúrate para inscribirte hasta el 8 de agosto en Escuela Patagónica, en donde las carreras de cocinero profesional, barman, seminarios especiales y cocina para aficionados te están esperando. Comunícate con los teléfonos y direcciones que te están apareciendo en pantalla o también puedes buscarlos en Facebook como Escuela Patagónica Tucumán. No te olvides que Escuela Patagónica es la única con sedes en Córdoba y en México. Nosotros ahora en Show On justamente nos vamos a Escuela Patagónica de la mano de nuestro notero estrella, el señor Alvarito Mejuto. Bueno, ya empezó la clase. Vamos a preparar un trago. Yo te digo que no tengo... Lo único que sé en los tragos es ir, pedirlo, tomarlo. Pero hacerlo no tengo idea. Porque yo quiero saber acá qué es lo que vamos a preparar. Lo que estoy preparando ahora es un after dinner. Sí, que se lo toma generalmente después de la comida. Esta es una combinación de un vino blanco con un chamar rosé y un vino de lavanda, lo cual lo hace bastante aromático y se da, digamos, para después de la comida como un postrecito. Empezamos con un vino blanco. El tema de la cantidad, ¿cómo es? ¿Eso se calcula? Claro, se calcula generalmente por capacidad de copa o de cristalería. Bien, es una copa que tiene aproximadamente 300 centímetros cúbicos, lo cual es, hay que reducirle por la cantidad de hielo que se introduce. El volumen del hielo quita capacidad, o sea que restarle un 30%, y de ahí empezar a formular lo que es el cóctel. ¿Bien? Posteriormente vamos a salir con un licor de frutilla. Es un trago bastante tranqui, no tiene mucha graduación alcohólica. Un vino de lavanda, hecho por la gente de Mendoza. Y un jugo natural. Yo ya probé el trago de tu alumno acá, vamos a ver si el profesor es tan bueno como el alumno. Sí, generalmente muchas veces me pasa de que los alumnos superan. ¿Ah, sí? Sí, pero yo no soy muy bueno en esto, pero sí, los chicos muchas veces superan. Lo que hay que tener en cuenta es que ninguna bebida que tenga gas, ¿sí?, se introduce en la coctelera, lo cual va a ir dentro del recipiente del cristal. ¿Mm? Siempre en 11:30 de nuestro champán rosé. El mes de agosto comienzan los cursos cortos aquí en la Escuela Patagónica y tenemos el curso de 4 meses de coctelería, lo cual abarca historia, abarca elaboración, degustación de bebidas, en forma comparativa, una clase de vino con su cata de vinos y algunas técnicas de servicio, ¿no? Ya está casi terminado. Sí, ahora lo que hacemos es lo último, que es servir. ¿Hay otros cursos acá en Patagónica? Hola, buenas noches. Sí, hay otros cursos que son digamos, los más fuertes de la escuela, que es la carrera de gastronomía, que, bueno, que es una carrera que tiene una duración de 2 años, junto con la carrera de pastelería. Y ahora en agosto ya están las inscripciones abiertas para lo que es la carrera de cocina, la carrera de gastronomía, igual que la carrera de coctelería. Vienen acá a San Martín 215. San Martín 215, Escuela Patagónica, y si no, el teléfono es 422-6243. Y si no, se pueden comunicar vía mail a www.escuelapatagónica.com. Que llame por teléfono, que reserve su asiento acá en Patagónica para empezar a disfrutar de todos los cursos que ustedes dan, como yo voy a disfrutar de tu trago. Es lindo, pero no vamos a gastar plata en esto. Sí, igual te puedo hacer un baile sensual en casa. ¡Ey! ¡Matemos los peros! En Sucrédito queremos que dejes de poner peros. Por eso te damos tu tarjeta en el acto y te devolvemos la mitad de tu primera compra. Tarjeta Sucrédito. ¡Matemos los peros! Thank you.
lo que tú eres, lo que tú mereces. Timodela.